Nos hemos reunido aquí para celebrar la unión sagrada de Eddie y Oscar. Bienvenidos sean todos ustedes, familiares y amigos. Que su presencia no sea solo para estar pasivamente, sino para celebrar en esta alegría que estos esposos hoy desean compartir con todos ustedes. Nuestra reunión no es solo un acto de sociedad, es una unión con Cristo. Por lo tanto, vamos a participar alegremente y revivir esta iglesia que hoy nos invita a creer en el mandamiento del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Conscientes de nuestras faltas, conscientes de nuestros errores, vamos a pedir que el Señor nos auxilie con su misericordia, pidiendo su perdón. Hoy la iglesia nos invita a profesar el Gloria, pero como estamos en cuaresma no lo podemos profesar, porque es un tiempo que también nos invita a estar en oración. Entonces vamos a profesar juntos nuestro acto de contrición, pero en este también alegrándonos porque el Señor siempre nos ofrece su perdón. Y decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. Pueden tomar asiento y vamos a escuchar las lecturas preparadas para hoy. Ahora, Señor, si yo tomo por esposa a esta hermana mía, no es por satisfacer mis pasiones, sino por un fin honesto. Compadécete, Señor. De ella y de mí, haz que los dos juntos vivamos felices hasta la vejez. Los dos dijeron, amén, amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta.
y alzará la frente con dignidad. Dichoso tu hermano en el corazón, los mandatos del Señor. Lectura de la carta a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que su cuerpo, por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Símbolo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recibe este anillo como signo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora invitamos a los padrinos con las arras. El Señor Todopoderoso bendiga estas arras que van a entregarse como signo de ayuda mutua. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recibe estas aguas con la camina.
marcas colgar. Amén. Yo la recibo en señal del cuidado que tendré de que todo sea provecho en nuestro hogar. Amén. Que el Dios Todopoderoso bendiga este lazo que representa la unión de Cristo con su Iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entre los muchos regalos que van a recibir inmediatamente, algunos se van a arruinar, otros los van a perder, otros ni los van a usar, pero esos regalos tienen que ser usados, no solamente para andar colgando ahí en el carro el rosario, sino que para rezarlo, para usarlo, que puedan ustedes encontrar en esta Santa Biblia las palabras que en la relación matrimonial son tan importantes, aquellas palabras que son justas, que son claras, sobre todo que son con la verdad. Y en este Santo Rosario ustedes pueden encontrar la consolación de María, nuestra Madre, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos de bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se acerquen, vamos a hacer la vela de la unidad. Voy a invitar a que enciendan cada una de las velas. Estas velas representan sus familias, todo lo mejor que sus papás quisieron enseñarles, todos los dolores de cabeza de sus papás por ustedes, para que ustedes fueran personas de bien, y todo aquello mejor que hoy quisieran sus padres poder verlos. Y aunque no estén aquí, bueno, son también el orgullo de papá y mamá. Hoy que ustedes son papá y mamá también, saben que es un desafío, pero que también es un regalo. Así que los invito a que reciban esta vela que representa sus padres y todo aquel bien que ellos les enseñaron y les inculcaron. Y esta es la familia que hoy ustedes quieren fundar con la bendición de Dios, para que a partir de ahora no sean una sola carne, como el Señor ha querido hoy escogerlos y llamarlos en el sacramento del matrimonio. Así que, en esta lluvia de regalos también cada uno de nosotros ofrece el regalo de la oración.
Los invito a ponerse de pie. Y vamos a ofrecer nuestras oraciones por estos esposos y por todos los presentes y por todos aquellos, particularmente esposos, familias que están pasando por momentos difíciles. A cada una de las invocaciones vamos a decir: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó la boda de Caná. Te rogamos, Señor. Que Dios les otorgue la gracia y la felicidad de la familia humana. Te rogamos, Señor. Que su amor les sirva de apoyo en todas las dificultades de la vida. Te rogamos, Señor. Que se conserven felices en la concordia y en la fidelidad, para que den buen testimonio del nombre cristiano. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento en todos los cónyuges aquí presentes. Te rogamos, Señor. Que todos los matrimonios que se hayan desunidos reencuentren el amor y la paz. Te rogamos, Señor. Que Cristo, cabeza de la Iglesia, la conserve santa e intachable. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos, consérvalos unidos en tu amor, concédeles los dones de tu gracia, a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de su familia al lugar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, invito a los esposos. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Yo te tengo levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor los dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornan la tierra, y al hacernos renacer por el bautizo haces crecer tu iglesia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Vamos a venir ese fuerte aplauso para los novios. No se escucha.